hora. Esta última media hora la hemos reservado para esta entrevista exclusiva y sí, ahora le damos la bienvenida a Verónica Zampa, gerente de comunicaciones y sustentabilidad del Grupo Logístico Andreneu. Buenas tardes, Vero, ¿cómo estás? Ahora me siento más cómoda que me decís Vero. Hace muchos años que no me decís Verónica. Sí, lo que pasa es que somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y sinceramente te conocí desde el lado de la comunicación, no siendo cargo de un lugar sustentable, porque estabas en comunicaciones de una empresa de energía y pasaste a una empresa de logística. Una empresa de logística que sí, desde la dirección se ve que hay compromiso con lo ambiental, con la sustentabilidad, y te han dado ese lugar de gerente de comunicaciones y sustentabilidad. Yo decía lo cómico porque hay veces que hay que buscarle la vuelta para decir cómo una empresa tiene esta solución de lo que comentaba recién Patricia Marino. Es importante, ¿no?, establecer la comunicación en materia de sustentabilidad dentro de una compañía tan grande. Bueno, antes de todo, después del chiste de Vero, gracias por el espacio. Me cuesta un poquito hablar en radio, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hagamos un diálogo, porque en el diálogo es donde salen las mejores ideas. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ahí hay dos cosas que quería puntualizar. Por un lado, yo hace muchos años que tengo la suerte de laburar en estos temas vinculados con la sustentabilidad y creo fervientemente que básicamente, aparte de ser una forma de gestión, es inherente a la sustentabilidad la rendición de cuentas. Yo considero la comunicación en sustentabilidad como rendición de cuentas. Hace mucho tiempo desde que trabajaba ya en otra industria y creo que es lo que se demanda, ¿no? No usar la comunicación en materia de sustentabilidad meramente como un posicionamiento, sino como una rendición de cuenta de temas centrales que estás gestionando, porque así te lo pide la agenda y qué agenda. Y ese es el segundo tema que quería traer. En una compañía de logística como es Andreani, el líder logístico de la Argentina, que atiende un montón de segmentos, nosotros hacemos logística para segmento de salud, segmento de cosmética, alimentos y bebidas, el mercado financiero, energía, hacemos también para autopartes, máquinas y herramientas, fashion, marketplace, etcétera, etcétera. Somos la cadena de valor de muchas empresas y muchas industrias. Entonces, cuando pensamos en la logística como cadena de valor, como conectador, como conector, pensamos en que nuestra estrategia logística, aparte de ser propia, tiene que ver con los compromisos de la dirección de la compañía y el liderazgo de la compañía, es fundamental la conversación con el público de interés, principalmente clientes y destinatarios, a la hora de pensar tu estrategia de sustentabilidad. Entonces, cuando pensás en la rendición de cuentas y en la sustentabilidad como una herramienta de conversación, básicamente para la logística es conversar con las estrategias de tus clientes, qué les está haciendo ruido en su materialidad y trabajar en conjunto esas estrategias. Y justamente ahí cuando hace ruido y cuando vos te sentás a conversar, es importante tener números, indicadores. Es el gran desafío. Internos y externos, ¿no? Es el gran desafío. Y solemos decir, este año lo decíamos en el lanzamiento del reporte, que invitamos a una persona a darnos luz sobre esto, que el Excel ya no alcanza, ¿no? El Excel se queda corto. Tener números, tener metas, a veces los números te dan bien, a veces no te dan bien, pero tener metas, transparentarlas y poder gestionar a partir de esos números es indispensable. Nosotros ya en muchas de las cosas centrales de nuestro negocio, como residuos, como emisiones, como diversidad, trabajamos con tableros que integran la información de todos los sistemas de la compañía. Ya hay números que no los puedes sacar a mano. Y también, ¿por qué? Porque en esta conversación de números con los clientes, acá un cortecito. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestro tablero de medición de emisiones, que ya ha venido Gaby acá a contarlo más de una vez, y es el experto es él, lo conoces muy bien y has charlado mucho con él, teníamos dos o tres clientes que nos requerían información, no de manera habitual, pero sí información, sobre las emisiones vinculadas a sus envíos, ¿no? Somos al alcance 3 de muchas empresas a las que le hacemos la logística. Hoy tenemos ese requerimiento de manera permanente, en múltiples clientes que también gestionan con múltiples plataformas y solo es posible hacerlo con sistemas sólidos y con información muy fiable para poder darle a un cliente cada 3 meses cómo viene el impacto de sus emisiones en la carga que le entregan a Andreani. El dato es fundamental y es en lo que más hemos avanzado, pero es lo más difícil también de lograr. Pato Marino, ¿estás ahí? Hola, Pato. ¿Hemos perdido contacto con Pato? Bueno, pero justamente ya vuelve. No, ya vuelve, pero igual quería ir a esto. Qué importante entonces
es tener números. Vos fíjate que recién ella hablaba de este movimiento en contra del greenwashing, de hablaba del silencio, pero con el silencio no podemos construir nada. Y ese silencio, desde una industria que no tiene visión y que no tiene al alto mando comprometido, mucho menos, ¿no? Es bastante complejo. Siempre decimos que la sustentabilidad avanza o por líderes muy, muy convencidos, visionarios que están por encima de los contextos, o por requerimientos de alguna situación de entorno que te lo pone en la agenda como algo inevitable. Mucho más fácil, obviamente, cuando hay un convencimiento. Nosotros lo que pudimos avanzar en estos años trabajando en logística y sustentabilidad tiene muchísimo que ver, está totalmente vinculado al convencimiento del rol de dirección. Mira, te cuento algo que no me había pasado nunca en mi carrera. Nosotros hacemos el reporte de sustentabilidad de Andreani y lo sacamos primeros días, mitad de febrero. Lo ve absolutamente toda la dirección, el CEO de la compañía se compromete especialmente en el seguimiento de la información, en lo que reportamos, en cómo lo vamos a comunicar, porque lo vemos como una herramienta fundamental. Obviamente para rendir cuentas, que es como partí, como arranqué hablando, pero también para ver qué vamos a hacer durante el año. Y si no lo hacemos en febrero, se nos fue el año. Entonces, para nosotros el dato es fundamental. Nos costaba un poco más al principio, algunos datos que para nosotros eran relevantes informar. Cada vez trabajamos más en esto que decía, los sistemas son grandes aliados de la sustentabilidad. Andreani tiene un equipo de sistemas muy importante, la tecnología y los sistemas son básicos para la experiencia en logística y también son básicos para los números, así que hay un equipo de sistemas, una parte de ese equipo se dedica a generarnos información para nosotros, los tableros de control que te decía, de mediciones, de género, de residuos, y así vamos avanzando en tener cada vez mejores datos. Pero si no está comprometida la dirección, no le puedo pedir al área de logística, al área, perdón, de sistema que me haga un tablero, ¿no? Es todo un concierto que juega junto en este sentido. Y ahí, Vero, cuando vos hablás desde tu lugar, de tu responsabilidad que tenés como persona líder en el tema sustentabilidad dentro de la compañía, ¿cuáles son los ejes cuando te sentás con la dirección de la compañía que hoy resuelven encarar, que hoy resuelven en materia de sustentabilidad, es decir, son los primordiales para nuestra política? Ahí quiero hacer un poquito antes de cómo nosotros pensamos cuando pensamos la estrategia, sí, en una compañía como esta. Insisto, somos cadena de valor, con lo cual hay una apertura a las agendas de otras empresas muy grande que la tenemos que traer siempre a la conversación porque sabemos que van a ser requerimientos de nuestros clientes. Esa es una parte, como te decía, la otra parte cuando pensamos la estrategia son nuestros propios principios, a lo que adherimos, a las prácticas a las que estamos siguiendo y mucho lo que pasa en el mundo con la logística. Nosotros miramos el entorno, miramos qué pasa con las principales empresas del mundo, en qué están avanzando, y no menor, en este último tiempo la pandemia trajo muchos cambios en los hábitos de consumo y en las demandas de los destinatarios respecto... Crecieron en volumen a nivel exponencial, ¿no? Sí, el crecimiento del volumen también trae otros desafíos, ¿no? Como el crecimiento de las emisiones, como el packaging que estás utilizando, cómo haces para ser más eficiente, para llegarle más rápido, mejor y con menor impacto a esa persona que está esperando un envío en 24 horas, en 48 horas. Ahí se nos rearmaron algunos desafíos, los ajustamos, hicimos una nueva materialidad post-pandemia. Y cuando nos sentamos a repasar con la dirección los temas de la estrategia, nosotros tenemos 4 pilares y trabajamos sobre los 4. ¿Sí? El repaso habitual con la dirección de la compañía son los 4 temas. En temas de personas, claramente el tema de la diversidad es un tema que entró fuertemente al sector y estamos trabajando en eso mucho. Diversidad, obviamente vamos priorizando en la agenda algunas posibilidades que están más cercanas para nosotros que otras. El tema de género fue un tema que nos planteamos como gran desafío y avanzamos un montón en los últimos años. No solo mujeres en la operación, ¿no? Que también fue un gran desafío y estamos en un número para la industria muy interesante, que es 24% de mujeres trabajan en la compañía, sino también mujeres en la última milla. Antes hablaban de la última milla, ¿no? Cuando vas a, no sé, en la COP de Madrid, que estuvo Gaby Pérez ahí, cuando se hablaba de transporte sustentable, se hablaba de emisiones, se hablaba de género en el transporte. Eso lo trajimos a la agenda. Hoy tenemos 269 mujeres en vehículos de última milla en la Argentina. No es un dato menor, ¿eh? No es un dato menor, lo quería decir. Más tarde te lo iba a traer. Y vos justamente, así arrancó, que hay que tirar los datos sobre la mesa. En la pandemia fue muy importante, ustedes saben lo que fue la pandemia, la feminización de la pobreza durante la pandemia, la logística se empezó a convertir en una salida muy interesante en la última milla, que es un trabajo que tiene una posibilidad de conciliar muy bien
el tema del tiempo. Y ahí creció mucho, se duplicó el número de mujeres en la última milla y seguimos trabajando fuertemente en todo el país y habíamos terminado el año pasado con 239, hoy ya estamos en 269, un 8% de la distribución en última milla y nuestro objetivo es llegar al 25% en el 2025. Es un objetivo muy fuerte que repasamos habitualmente, aparte de los objetivos vinculados con el clima, con el bienestar de las personas, con la salud, todos temas que también trajo muy fuerte en la agenda la pandemia. Otro tema que repasamos, voy a dejar para el último otro que no es el que vos esperabas, pero lo voy a dejar al final, el tema del tema lo vinculado con lo que hacemos de cara a nuestra relación con la sociedad. Hay tres temas importantes para nosotros los más críticos. Uno, obviamente, es la relación con nuestros proveedores, con la cadena de valor. Y ahí trabajamos fuertemente en evaluación de cadena de valor, en desarrollo de nuestras áreas de compras, en generar proveedores que puedan responder a algunos desafíos que tenemos desde lo ambiental también. Tema de seguridad vial, nosotros somos un agente importante en el tránsito en la Argentina, tenemos 3.300 vehículos en la calle todos los días, llevando lo que importa. Todos los días te cruzas una camioneta o un camión que dice Andreani. O más de uno quizás. Sí, a mí me pasó el otro día, iba y ahí está. Espero que todo lo que veas esté en armonía con el sistema vial. No, estaba en armonía. Y el otro tema también tiene que ver con nuestra capacidad de hacer logística social. Obviamente la logística se ha visto, se ha puesto de manifiesto en la pandemia, que es indispensable para la vida del país, indispensable para la vida de empresas, pymes y también para las ONG u organizaciones que necesitan logística para trabajar. Y en eso estamos profundizando mucho la estrategia de logística social este año. Estamos lanzando en breve un portal para que más organizaciones sociales puedan aplicar para tener recursos logísticos en la compañía. En el tema planeta, que insisto, por ahí hablas bastante más de esto con Gaby, economía circular, fuertemente el tema de plásticos, el tema del catálogo de packaging sustentable que laburamos a partir del año pasado y un estudio que hicimos con CONICET para poder encontrar en nuestros productos y servicios, darle la mayor cantidad de vidas posibles a los insumos que utilizamos. Y hace poquito empezamos a lanzar productos de packaging sustentable como la primera bolsa de e-commerce con 70% de plástico reciclado en alianza con Plastinoridau. Y también hay el tema de las emisiones, que obviamente es un tema para nosotros central, y el tema de los residuos, en los que ya venimos trabajando y hemos hablado bastante. Estas cosas las revisamos con la dirección. Y por último, el tema que nosotros revisamos mucho cuando hablamos de sustentabilidad, la experiencia. ¿A qué te referís cuando decís la experiencia? A ver, la experiencia para... Lo voy a decir muy sencillo, si me escucha la gente de que hace las soluciones, a lo mejor me digan, no lo definiste bien. Es cómo vivís vos la relación con la compañía en tanto y en cuanto consumidor o cliente que estás esperando que te llegue un producto nuestro. Nosotros, al final del día, lo que hacemos es que confluya la necesidad o el deseo de alguien que está esperando algo con el producto que llegue en tiempo y forma. ¿Y cómo es ese tiempo y forma? Y en esto de la experiencia también, ¿por qué lo traigo? Porque es esencial para la sustentabilidad. Cuando hablamos de reducción de emisiones, no hablamos solamente de tener una mejor flota, una flota más eficiente, con combustibles de transición o con combustibles o eléctricos. Hablamos también de tecnología para rutear mejor cómo se hacen los envíos, para organizar mejor el recorrido, información para avisarle a un consumidor, a un destinatario, estoy por ir a tu casa, si ustedes compran a Andreani, sí. Yo tuve una experiencia, compro para tener experiencia con Andreani, no porque me guste comprar cosas, como supondrás, cómo me va avisando que van a llegar a mi casa, para achicar lo más posible la brecha entre mi expectativa y que te lleve un envío. Eso por un lado, pero después también te da la seguridad, porque hemos entregado su tarjeta de crédito, hemos entregado su paquete, y también te dice que llegó. Te dice que llegó. Si no estás. Y también te dice, que esto es bastante reciente, a dónde fue entregado. Vos podés pinchar el mapa y ver que efectivamente se entregó en tu domicilio. Sí, y tenés razón. Y me ha dado la posibilidad también de cambiar el domicilio de recepción o ir a buscarlo a la sucursal. Exactamente. De hecho, he tenido un documento que tuve que ir a buscar a una sucursal de Álvarez Thomas. Todo eso es experiencia, todo eso es tecnología, y todo eso también hace esa experiencia, esa tecnología aplicada a la experiencia, que seamos más eficientes en consumo. Porque si voy más de una vez a tu casa, impacto más el ambiente. Si la vuelta en el recorrido que hace esta persona en última milla no está bien ruteada y mapeada, puedo llegar a... Es un valor agregado muy grande que uno a veces no se da cuenta. Pues le das calidad, le das seguridad, le das satisfacción a esta experiencia. Exactamente. Y la experiencia hoy, cada vez más, no digo que es lo central, pero cada vez más hay un destinatario
que está esperando una experiencia también eficiente ambientalmente, desde el packaging con lo que recibe, qué hace con ese packaging, cuánto recorrió ese paquete, cuánta emisión tiene, algo que nosotros estamos ya en condiciones de informar a nuestros destinatarios, sino también para que te dé la carga. Nosotros, como te decía al principio, los grandes clientes corporativos de Andreani nos piden la huella trimestralmente para sus propios reportes. Sí, porque la política de descarbonización de todas las empresas es muy grande últimamente y están en ese, en esa, digamos, en ese objetivo, en esa agenda. Está en la agenda. Nosotros, cuando recibimos auditorías, cuando nos presentamos para licitaciones, cuando recibimos consultas de clientes, en su mayoría están vinculados con la descarbonización, con la emisión, cómo la estamos reduciendo, qué vehículos estamos poniendo, cómo está afectando su propia huella. Y también los temas de diversidad y los temas de derechos humanos están muy presentes en la agenda de muchos clientes que nos visitan y nos evalúan habitualmente. Vero, se nos está yendo el tiempo, pero vamos a ir a una pequeña pausa, nos vamos a ordenar, y lo que te pido para el último bloque, que va a ser cortito, es que me traigas 5 o 6 números de la compañía que a vos te digan, te vuelven loca para comunicarnos en materia de sustentabilidad, porque justamente linkeando con lo que decía Marino, que había que romper ese silencio, vamos a romper el silencio y vamos a traer números de sustentabilidad, en este caso de Andreani. Pequeña pausa, nos ordenamos y seguimos en este futuro sustentable. Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. Hábitos. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y llegamos al final de este Futuro Sustentable. Estamos en diálogo con Verónica Zampa, gerente de comunicaciones y sustentabilidad del Grupo Logístico Andreani. Y yo le pedí para el final, porque la charla fue muy interesante, que me tire números, que estos números, lo que estaban pidiendo la Melga, lo que estaban pidiendo Marino,
porque son números que quiero que me impacte. Dame 5 o 6 números que vos tengas ahí de la compañía que me digas, estamos trabajando en esto. Mientras los voy pensando cuáles te voy a dar, nosotros cuando hacemos la primera publicación de los resultados del año son números. Lanzamos números y después lanzamos el reporte. Como digo, no es fácil, hoy el tema de los números es central. Voy a tirar algunos por eje, a ver, porque me traje acá los un machete. Los que más te gusten de esa... Antes conté mujeres en la logística. ¿Es un resumen ese del reporte? Sí, es un resumen que está disponible. Así que no es ningún machete, es un trabajo importante. Lo que pasa que, para los que no saben, los resúmenes de sustentabilidad son muy grandes. Y nosotros a veces, en lo periodístico, el resumen es importantísimo. Y ese resumen, mirá qué chiquito que es, que es sustentable. Se ve ahí en la cámara. La imagen, la política, acá estoy vendiendo el producto. Esto es muy interesante, está online y acá tenemos todos los de la compañía que trabajamos. Entonces, en sustentabilidad. Y los que no, elegime 5 o 6 números que vos digas, con esto impacto. No sé si impacto, pero quiero dar una idea de cómo está el mercado. Antes contaba de las mujeres en logística, hablé de 24% de mujeres en la logística en el 2022. Para crecer 2 puntos, teníamos 20, en el 2021 22%, el 40% de los ingresos fue mujer. O sea, es difícil mover el indicador en un segmento como este, pero bueno, seguimos llamando a más chicas. Y otra cosa importante que tiene que ver también con las características de la industria y del sector, nuestro 75% de promociones, o sea, la gente que desarrollamos, las nuevas promociones, las nuevas posibilidades son para gente interna en la compañía. Algo que también es muy importante para dinamizar, para dar empleo de calidad, para formar a los equipos. Ya conté 269 mujeres al volante. De nuestros proveedores, que son 5.500, 1.700 ya están evaluados con criterios sociales y ambientales y de calidad para acompañar nuestra estrategia. Otro dato, a ver qué puede ser. Ahí está. El 46% de nuestros vehículos tiene combustible, algún combustible de transición o alternativo, que es el camino al que estamos llevando en la descarbonización. Hay tecnología, hay procedimientos, hay nuevos hábitos de consumo, mucha información y también transicionar. Creo que estamos en una etapa de transición. Es difícil que podamos ir a grandes logros con las condiciones actuales, pero la transición es real. Eso lo hablábamos en la pausa. Justamente nosotros hablábamos del desafío de la transición, ¿no? Y el laberinto que estaba la transición de acuerdo al informe ambiental, Melga. Y también hablábamos contigo de esta transición. ¿Vos ves que estamos en un momento de transición muy importante? Yo creo que sí. Yo tengo una visión siempre muy optimista, si no, no me podría dedicar a esto. Estamos en un momento de transición. Y en un momento de aceleración, quizás no tanto los objetivos, las agendas, pero sí cada vez más empresas y más personas y más equipos entendiendo que este es un camino necesario. Vuelvo a este ejemplo. 3 clientes nos pedían información hace 5 años. Hoy es habitual y sumamos más de 50, 60 requerimientos de información de clientes respecto de qué estamos haciendo en materia ambiental, en materia social, en materia de valor humano. Y además los tenés individualizados, porque vos hablás de más de 1.600 clientes que también sabés cuáles son sus políticas y cómo... Proveedores, pero también... Clientes, nuestros equipos comerciales que trabajan en la relación con los clientes y teniendo en cuenta que para nosotros la experiencia central, saben de sustentabilidad de sus clientes. Cuando hacemos reuniones de equipo donde hablamos el equipo de sustentabilidad con los clientes, participan los equipos que manejan la relación en el día a día, porque es parte hoy de la forma de hacer negocios. Todos entendemos, los que estamos sentados en esa mesa, que hay una mejor manera de generar valor con una mirada de sustentabilidad, que aparte también es una mirada de eficiencia, una mirada de recuperar recursos, de regenerar cosas, de atender a negocios más humanos. Así que yo tengo una mirada muy positiva, quizás demasiado, pero tiene también que ver con mi propia personalidad, que busca siempre alguna manera de encontrar nuevas oportunidades. Y el último dato para cerrar, Vero. A ver, ¿qué me gusta? Pero a Filinich, que se está haciendo rogar, ¿no? Hablaron de residuos antes. Nuestros principales residuos obviamente están identificados en todas las plantas de la Argentina y hoy el 66% de nuestros residuos están siendo reciclados con cooperativas, generando valor social o generando algún tipo de experiencia laboral a personas de las comunidades, y eso va acrecentándose cada vez más. Y para este dato al final no es de sustentabilidad, es un dato de desafío. Andreani visita 20 millones y medio de domicilios por año. Y creemos que, insisto, cada vez más esa experiencia del destinatario final va a estar vinculada a qué hacemos para que llegue lo que le llega.
A mí me parece que el tema de descarbonización, el tema de entornos más inclusivos, el tema de una experiencia más eficiente va a ser cada vez más un tema de agenda en la logística. Gracias, Vero, por la visita. No, gracias a ustedes por el espacio. Y era Verónica Zampa, gerente de comunicaciones y sustentabilidad del Grupo Logístico Andrani.